Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el agrado de invitarlos a hacer el trabajo práctico número 6, el último trabajo práctico de este año. Y para la cátedra o la materia Construcciones de Edificios de la Universidad Nacional del Sur. De aquí vamos a compartir nuestro PowerPoint de hoy y de aquí vamos a llevar adelante las distintas tareas. El trabajo práctico en sí consiste, es muy sencillo, es el trabajo práctico número 6, que va a tratar de paneles prefabricados y aberturas. En especial, vamos a necesitar hacer un plano de aberturas en el proyecto del local asignado que todos hemos trabajado durante todo el año, confeccionar la planilla de iluminación y ventilación de los locales correspondientes, mínimas según las normas y reglamentos de la Municipalidad de Bahía Blanca. Determinar las dimensiones de la abertura necesarias y especificar material, modo de abrir y vidrios. Para ello, se va a entregar, se deberá hacer o realizar un plano en planta de nuestro proyecto, indicando el tipo de aberturas que tenemos con la nomenclatura correspondiente y luego un plano de alzado de las aberturas, indicando su abertura y su abertura correspondiente, la cantidad de aberturas iguales, de carpinterías iguales, los materiales y dimensiones. Si recordamos, habíamos trabajado por comisiones en este tipo de plantas. De aquí vamos a llevar adelante, indicar que cada abertura, si es un portón, cómo se resuelve, que un logo, una nomenclatura, como vimos en teoría, la puerta de acceso, la puerta secundaria del baño y de cualquier otra abertura o baños fijos, siendo local comercial, o ventanas laterales. Esto es lo que habríamos que hacer cuando vamos a un plano de aberturas en alzado, es dibujar esa abertura que habíamos dibujado, que habíamos resuelto, indicar a qué altura del nivel del suelo va a estar. Las características son así, planta, abertura, puerta P1, P2, P3, así la cantidad de puertas que necesitemos o paños fijos y siguiendo este tipo de indicaciones o cualquier otro que veremos en las correcciones. En caso de tener ventanas arriba suspendidas, no de piso a techo, no siendo puertas, rajas o banderolas, hay que indicar siempre en relación a nuestro piso NP, piso terminado. Y su calidad y su cantidad de calidad de materiales, tipo de abrir, todas las indicaciones específicas de esas puertas. Este tipo de puertas, de carpinterías, se está hoy en día, el mismo operario está resolviendo los temas de fachadas ventiladas que nos van a requerir el mismo industrial, el mismo desarrollo de fachadas. Cuando diferenciamos este tipo de aberturas, vamos a identificar distintos paneles que pueden servir tanto para las carpinterías, los paños opacos, como para estudiar las fachadas ventiladas. Este tipo de estar recubierto con distintos anclajes, cantos, pivotes, que estos son materiales auxiliares a las carpinterías, pero sí hacia la fachada como elemento integral de nuestro muro. Viendo que el mismo tipo de industrial resuelve tanto las carpinterías como las fachadas ventiladas, les quería compartir estos ejemplos que son muy interesantes para resolver y elegir la fachada de nuestro local comercial. De esta manera, creo que queda claro y destinado las distintas variables que nos permite la resolución de nuestras carpinterías. Aquí son carpinterías de aluminio con piel y acá serían los accesos a los portones de entrada. De esta manera,
Creo que damos inicio al trabajo práctico número 6, que lo vamos a ir desarrollando en las comisiones. Muchas gracias.